40.46. Listo. Ok. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bonjour, ça va? Oui, ça va. Bonjour. 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 Bonjour, professeur. Bonjour. 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 Parfait. Parfait. Car... Bonjour. Bonjour. Un moment, s'il vous plaît. Bonjour. Ok, on commence aujourd'hui. C'est notre première leçon de ces cours de A1. J'espère que vous avez déjà vu tous les contenus de la semaine. J'espère que vous avez déjà révisé, étudié les contenus de la semaine. Et j'espère que vous allez, que vous aviez maintenant au moins comment vous présenter. Ok? Comment dire bonjour, et comment vous présenter pour faire un mini dialogue. Ok? Bueno, entonces hoy les explico rapidito lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se supone que ya todos ustedes deben estar registrados en el curso de Canvas, ¿no es así? Por lo menos la mayoría, ¿no? Si alguien tiene un problema, eso lo vamos a ver al final, pero por lo menos la mayoría deben estar registrados en el curso de Canvas. Y a esta altura de la semana, se supone también que la mayoría ya vio los contenidos que están. ¿No es así? Bueno, el objetivo de esta semana es saber, el objetivo principal es saber saludarse, presentar los primeros contactos. Vimos también algo de días de la semana, números, etc. Entonces, ¿para qué son estas clases? No sé si siempre podamos hacerlo porque lamentablemente nosotros los profesores tenemos un tiempo un poco limitado y entonces yo estoy enfocándome un poco más en el A1.2 que está paralelo con ustedes, ¿no? Pero bueno, esta semana y la próxima sí lo voy a poder hacer. La próxima lo más probable es que lo haga el sábado. De hecho, siempre lo hago los sábados, pero como mañana es feriado acá en Ecuador, donde yo vivo, voy a estar de viaje, entonces no voy a poder estar en el aula. Por tanto, generalmente, pero siempre tengan presente que generalmente estos encuentros, siempre y cuando se puedan hacer, serían los sábados. ¿Ok? Les cuento, les comento rapidito, que las personas que siguieron el curso anterior, ahí está Patty y Rodríguez, que está de testigo, los que siguieron el curso anterior, que ya este curso es la segunda vez que se hace, de A1.1, que lo hicimos en 4 semanas, ni siquiera en 8, en 4, como ustedes lo vamos a hacer en 8. Los que estudiaron por sí solos, tuvimos unos resultados bastante buenos, porque la gente aprendió mucho de manera autónoma, la gente estudió, le echó ganas, como dicen por ahí, y aprendieron bastante, o sea, y eso es satisfactorio. Ustedes van a tener la ventaja de que ustedes tienen más tiempo para aprender, tienen más tiempo para aprender y tienen estas clases que estoy dando yo un poco de apoyo, ¿no? A lo que se vio ya. No voy a repetir lo mismo que se dio en la clase, sino más bien vamos, esta clase es para practicar comprensión oral, producción oral y sobre todo comprensión y producción escrita, ¿no? También vamos a hacerlo. Pero sobre todo vamos a ir a enfocarnos más a lo comunicativo, a lo que es la parte oral. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de empezar? Sí, profe, yo tengo preguntas sobre la plataforma. Como no estamos muy familiarizados, entonces en cursos pues está el curso que estamos, la introducción pues ya la leí, que es BUSU, la semana 1 el plan de estudio, material de estudio, pero más que todo cuando se suben las evidencias, las tareas. Allí dice evaluaciones, pero las fechas que hay son, dice examen semana 1 cerrado, y entonces me gustaría como saber más un poquito de la plataforma, si nos puedes hacer un favor. Pero ya usted misma lo dijo todo prácticamente. El examen 1 está cerrado porque evidentemente está cerrado, porque va a abrir el domingo, por eso es que está cerrado todavía. El domingo, no, disculpen, el otro domingo. Lo que pasa es que yo cargué ahora la semana 2 también, si se dan cuenta, cargué la semana 2 porque... Yo generalmente la cargo de domingo para lunes, pero como es feriado y voy a estar de viaje hasta el martes, a partir de mañana, lo hice antes, ¿no? Pero no se preocupen que el examen les abrirá creo que el 8 de noviembre. Van a tener todo el día 8 de noviembre para hacer el examen, que es en base a los contenidos que eran las 2 semanas, ¿ya? Lo demás, usted misma lo dijo, ya usted dijo la estructura, tiene que ir viendo así en ese mismo orden que aparecen las cosas.
ir viendo cada una de ellas, que eso tiene su secuencia lógica. E ir viendo las lecciones de uso que yo le mandé, que esta semana creo que les mandé de la 1 a la 4, si mal no recuerdo. ¿Ya? Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, o sea que allí en la plataforma solo se hace el examen, no se suben evidencias, no se hace no, el trabajo no, que no, creas. No, 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 no. La vez pasada sí utilicé más evidencia, pero esta vez voy a usar también menos. ¿Qué vamos a hacer esta vez? Que lo hicimos también con mucho éxito la vez pasada, la vez anterior, con el curso anterior. En algunos momentos se van a dar cuenta que como a ustedes lo que les interesa es aprender a hablar, que es lo principal de este curso, es más bien con un enfoque comunicativo, vamos a subir en algún momento para que ustedes hagan, suban un enlace con un video de YouTube o me lo comparten desde su Google Drive, como ustedes quieran, o de cualquier plataforma de video que ustedes crean que son buenos haciendo y editando. Y ustedes me van a subir un enlace de ese video, tal vez como pasó la vez anterior, hubo gente de México, de Perú, de Argentina, no sé, de Colombia, que se unieron, hicieron su video, se grabaron como en reunión así y hablaron, ¿no? Y entonces eso, yo les mandé una pequeña nota, una pequeña revisión, muy bien, esto, etc. Entonces eso es lo que vamos a hacer, pero siempre y cuando la actividad se lo pida. Si la actividad no se lo pide, usted se va a dar cuenta que dice entregar y va a tener para poner el link o la evidencia, lo que sea. Si la actividad no se lo pide, usted no tiene que hacer nada de eso, ¿ya? Las actividades son muy explícitas. Cada vez que usted entra en una actividad, la actividad le dice lo que tiene que hacer. Si se da cuenta, hay una tarea que es de uso, pero no tiene que subir nada. Simplemente le dice que estudiese las lecciones de la 1 a la 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas lecciones las vamos a evaluar hoy. Vamos a evaluarnos, sino más bien vamos a practicar la parte oral. Después, cuando subamos los videos, también les voy a pedir ese mismo contenido. Y en el examen de la semana 1 y en de todas las semanas, siempre hay algunas preguntas, algunas cuestiones que están en uso. Y es por eso que necesito que ustedes usen esa aplicación. Es como también una guía, ¿no? Sobre todo para lo que es la parte oral. Si se dan cuenta, todo lo de gramática que no pueden abrir en esa versión gratuita de uso va a estar en la parte, va a estar en Canvas. Disculpe, maestro. Sí. Entonces, lo que entiendo por lo que me está diciendo es que no se tiene que subir ninguna evidencia de uso. No, no, esta semana no, no. De hecho, no voy a pedir en este curso, no. Ah, ok, muchas gracias. A no ser, a menos que se la pida, no. Pero no, no es mi idea por este momento. ¿Ya? Perdón la palabra. Sí, un momentico. El curso pasado, tal vez lo vieron, porque el curso pasado se hizo por una investigación que yo estaba haciendo acerca de la herramienta. Y tal vez les queda que les va saliendo, ¿no? Pero si se dan cuenta, que son fechas anteriores. Ustedes no se preocupen de las fechas anteriores, sino preocúpense de las fechas que están por venir. A ver, la señora que iba a preguntar, la Carmen, creo que usted tiene una pregunta. Carmen. Gracias, yo no sé si mi caso es el mismo. Lo que veo es que mi calendario, cuando entro, está ya como si ya yo hubiese cursado todo el nivel. O sea, no, están veces anteriores, todo ya hecho. Entonces me deja la duda, me uno a la señora que acaba de hablar, si es que de pronto yo hice algo mal cuando entré o esa es la forma correcta. Está bien así, lo que pasa es que es un curso anterior y como el sistema está todo enlazado, todavía recopila cosas del curso anterior, que tengo que ver si las puedo quitar, pero no se preocupe, o sea, tiene, usted preocúpese por las fechas que vienen, las fechas pasadas no, ¿ya? La primera cosa importante que usted va a hacer creo que es el examen del día 8 de noviembre, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta rápida antes de empezar ya? Sí, hablo yo, Carmen. Tengo otra duda. Carmen de Colombia. Ah. A ver, Carmen de Colombia. Mira, discúlpame, profe Adrián. Es que yo creo que entré a la reunión equivocada. Yo ya estoy en el nivel 1-2. Ah, ya, sí. Entró a la reunión equivocada. Sí, estoy en la reunión equivocada. Estuve. Yo también, pero lo que pasa es que el acceso así nos dio, no nos dejó entrar antes. Bueno, yo no programo las reuniones, ya sí. No se preocupen. Tuve dificultades para volver a ver la plataforma de Canvas. Tuve que crear un nuevo corrector. A ver, le voy a decir lo que pasó. Que acabo de decirlo. Acabo de decirlo. En el curso anterior, lo acabo de decir para el curso anterior. Y esto fue lo que a lo mejor les pasó esto. A ver, vi gente, discúlpeme, a ver, una cosa, voy a hacer algo desde el principio y no, nadie se lo tome personal. Yo soy cubano y como cubano que soy, a mí me encanta burlarme de la gente en buena, o sea, en buena lista, o sea, no es para burlarme de nadie,
sino burlando amistosamente, ¿no? Entonces ustedes saben, bueno, si ustedes conocen a algún cubano, saben que los cubanos somos así, reverentes. A ver, chicos, miren, les explico. Hay gente que son medio maníacos, ¿cómo explicarle? Que no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero bueno, la gente es como que se inscribió muchas veces en la plataforma, ¿ya? Hubo gente que 3, 4, 5, en otro curso que tuve 7 veces. 7 veces, ¿qué mal tienen que hacerle a uno para que se inscriba 7 veces en una plataforma? Bueno, el caso es que hice yo, porque si usted se inscribe 5 veces, digamos que Carmen o Ariana o Laura, son 3 personas, pero si usted se inscribe 5 veces cada una, me aparece como que son 15, y yo veo que está repetido Carmen Vázquez, un ejemplo, ¿no? No es que Carmen se haya puesto varias veces, pero yo voy borrando. Pero me pasó porque no veía nada en Canvas y yo seguía escribiéndome. ¿Qué error estaré cometiendo que no me aceptan, Lo que pasa es que ustedes no están cometiendo ningún error. Lo que pasa es que como ustedes no están familiarizados con la plataforma, les parece que están cometiendo un error, pero no están cometiendo ningún error. Es así como se ve. Entonces, al principio tal vez cuando uno se maneja bien, eso es normal, no se preocupen. Bueno, creo yo que es normal, ¿no? A mí nunca me ha pasado, pero bueno, en su caso es normal. Bueno, nada, bromeo. Pero bueno, usted se inscribe una vez, porque yo borro. Pero además lo que más me sorprendió, no fue que la gente se inscribió 5 veces, sino que se inscribió además con diferentes correos. Y ese es el problema, porque si yo le borré un correo y después usted quiso entrar con ese mismo que yo le borré, le va a decir que no, y usted va a volver a inscribirse otras 5 veces más, porque usted no sabe. Pero bueno. Gmail también debe estar borrándole todos los correos creados. No. Ya lo saben. Porque me orientaron así. Bueno, la persona que me envió el certificado me dio esa respuesta. Me dijo, ingresa con una nueva contraseña, claro. Un nuevo usuario. Y al fin pude hacerlo así. Pero miren, hasta hoy. Pero es importante, sumamente importante. Todas las semanas. Sí, pero es sumamente importante, recuerden esto, que cada vez que ustedes, no solo en esta plataforma, en cualquiera, que ustedes traten de siempre tener muy presente con qué correo lo hicieron, por favor, con qué contraseña, ¿ya? Eso es muy importante. Siempre tenganlo guardado, háganlo como yo, que yo lo guardo por defecto, yo lo guardo en el Google, pongo que me recuerde la contraseña y ya de una voy, y no tengo que entrar más nada. Entonces, no. Esta vez no, a nadie le llegó ningún correo porque no lo hicimos así. Hay dos maneras de inscribirse en un curso. Uno, que yo les mando un correo, que no lo hice esta vez. O dos, que yo les dé el enlace, que es el que está en las publicaciones que se hicieron. ¿Ya? Hay un enlace de 1.1 y 1.2. Que usted se matricula facilito. Usted entra, le da inscribir si lo pone al lado. Ya cuando usted se inscribió, ya usted no tiene que hacer más nada. Lo que parece que la gente, no sé si es que se ponen nerviosas o que hacen que después tratan de inscribirse muchas veces. Pero no, que no cunde el pánico, ¿no? Una sola vez, señores. Que eso es cosa de gente, como decía el otro grupo, esas cosas de gente insistente, son cosas de gente que... Esas son la gente que planean asesinatos y esas cosas, asesinos en serie. Yo creo que también nos pasó igual a mí, porque de pronto, sí. Aparte, yo entendía del chat que otra vez tenemos que registrarnos y yo decía, bueno, otra vez y ya lo hice, ¿no? Entonces yo creo que la confusión derivó para muchos de nosotros. Sí. Que se dio varias veces la instrucción y yo decía, pues otra vez, pues yo ya me inscribí dos veces. No, una sola vez. O sea, sí, ahí hubo un detalle. Por ejemplo, a mí ya no me aparece en el A2 todo el material del A1, o sea, esa es una duda que tengo, ya no lo puedo revisar, ya no hay forma de consultarlo para repasar. Porque el curso yo lo finalicé, ¿ya? Ah, okay. Entonces, si el curso yo lo finalizo, el otro, para que no salgan esas cosas que salen de fechas pasadas, a ver. Pero que siguen saliendo, pero bueno, yo lo finalicé. Y si lo finalicé, yo lo puedo configurar para que los estudiantes lo vean o no. Y generalmente creo que lo configuré para que no lo vieran. Claro, sí, se presentó un poquito de confusión. De hecho, a mí también me pasó porque hace un mes y medio yo quise hacer el curso y me inscribí y decía que había que esperar a que llegara el mensaje de confirmación para poder acceder. Y nunca me llegó mensaje de confirmación, por eso pues uno vuelve e intenta, porque pues no me quería perder este fabuloso curso, ya que tengo muchas ganas de aprender. Ah, ok. Bueno, si tienen ganas van a aprender. El que tiene ganas va a aprender porque... Tengo una última pregunta, mi profe. En la primera semana del grupo A2,
no veo evaluación, la veo en el, ya en la segunda semana. Sí, ¿es correcto? Sí, es correcto, todo es correcto. Todo lo que hago es correcto, nada, una broma. Estoy bromeando. No, a ver, le digo, el primer curso fue un poco más acelerado. Dimos más contenido, lo hicimos en 4 semanas. Estos cursos están pensados para 8 semanas. Por eso es que el examen, en vez de tenerlo semanalmente, usted lo va a tener cada 2 semanas. Si se da cuenta, si usted estuvo en el primero, se da cuenta que tuvo más contenido y que ahora tiene menos por semana. Sí. O sea, porque estamos... El primer curso me hacía falta a mí para una investigación rápida y lo hice un poco más acelerado. Pero estos cursos ya, como a mí no me hace falta nada, lo tenemos... va a ser más abierto, ¿no? Y así les da tiempo a ustedes como que a procesar mejor el contenido. ¿Hasta ahí dudas? ¿Preguntas? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Aló? A ver, Calismar, que está levantando la mano hace mucho tiempo. No, que tengo una pregunta sobre el examen que se hizo el 8 de noviembre. ¿Cómo se evalúa eso? ¿En qué plataforma? ¿Cómo es? Todo está en Canvas. ¿Canvas? No, ahí en Canvas va a ver que le sale el examen, que tiene a la derecha un calendario que le va notificando, etcétera, ¿ya? Ahí le va a salir todo eso. Todo está ahí, todo está ahí. Ah, pero me lo va a notificar. Claro, pero igual, cuando usted va viendo la secuencia, en la semana 2, va a ver qué dice al final el examen. Evaluación, va a ver qué dice y examen. De hecho, ya se lo puede ver porque la semana 2 está abierta. Sandra. Buenas tardes. Una pregunta. Usted dice que que va a ser cada semana, podría ser los sábados. ¿Cuál sería el horario? Igual se le va a informar siempre por la plataforma, pero generalmente por la tarde. Todo va a ser por la plataforma. Sí, no, y en, también, y en, ¿no? Y en Telegram. Por los exámenes que dice. Ya. Todo está dentro de la plataforma. Y en Telegram y en Facebook, en el grupo de. Sí, ahí se va poniendo a veces. Se va repitiendo por varios canales, ¿ya? Para mí lo ideal es que estuviera en un solo canal, que todo el mundo viera. Claro. Pero bueno, porque lo ideal es que esté en un solo canal, todo, por ejemplo, en el mismo Canvas, se pueden hacer anuncios. Pero si no, igual, nosotros vamos poniendo, hay un equipo de personas, de administradores del grupo y de moderadores que van poniendo las clases y los enlaces, ¿ya? Eso toda la semana usted esté pendiente, que eso se va a decir, ¿ya? Recuerden, sí les recuerdo que no siempre necesariamente voy a tener clases con el A1.1. No siempre, ¿ya? Con el A1.2 sí, pero con el A1.1 no. Así es la discriminación. Lo siento. Una broma. Una broma. Es por cuestiones de tiempo, señores. Es por cuestiones de tiempo. Entienden que los profes también tenemos nuestros trabajos. Entonces a veces no nos da tiempo hacerlo todo. Entonces tenemos los trabajos formales que digamos, que ahí sí nos demanda un poco de tiempo también toda la semana. Entonces... uno dona una horita de la semana, pero a veces no puedo donar 2, a veces sí. Hoy pude hacerlo 2, la semana que viene voy a hacerlo 2 también, pero tal vez la otra no pueda. Entonces ustedes, desvalidos estudiantes de A1.1, tendrán que hacer lo que puedan ahí por sí solos. No es difícil, van a ver que no es difícil, ¿ya? Profesor, ¿y cuántos exámenes son y cuánto valen en sí, en puntaje? Yo lo estoy haciendo en base a 20 puntos, ¿ya? Y son 4. 4 exámenes, ¿ya? Eso es todo. 4 exámenes en todo el curso. Cada 2 semanas va a tener una evaluación. Entonces, salen 80 puntos de 4 exámenes. O sea, 20 cada uno. Puntos. Sí, pero no. ¿Los otros 20 puntos para 100? No. Estoy evaluando en base a 20 puntos. Olvídese de la calificación. Entendí. Sí. Olvídese de la calificación en base a 100 puntos. Cada examen vale 20 puntos. Y esos 20 puntos es el máximo que usted puede coger, ¿ya? Es como si esos 20 fueran los 100. Es una escala simplemente. ¿Me explico? Porque yo gané los exámenes en el A1.1, pero al final perdí porque no me hice el oral. Entonces había sacado buenas notas y no entendía. A ver, no perdió. A ver, le explico, Susel. De hecho, si usted hizo todo el A1.1, usted ahora debería estar en el A1.2, no debería estar aquí. Simplemente que el certificado, no es que usted no perdió nada, a ver, simplemente es que el certificado que se emitió solamente a las personas que hicieron los 4 exámenes completos más el oral. Eso simplemente. Eso no le excluye a usted de la 1.2. De hecho, si usted hizo la 1.1 y tuvo buenos resultados y ya lo hizo, no tiene por qué estar aquí ahora. Debería sí, porque estar... me salió 84 puntos de porcentaje y se volvió a perder.
No, 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 no. Usted no ha perdido nada. Simplemente lo que dijimos es que el certificado se iba a emitir, igual lo mismo va a pasar con este curso, que el certificado se va a emitir a las personas que cumplen. La plataforma ahí me dice quién hizo todos los exámenes. Con todo, yo, con todo. Sí, con todas las actividades. Ya, ya entendí. Pero usted puede hacer el A1.2 si hizo el A1.2 fácilmente. Me paso al 1.2, ¿ya? Claro. ¿Oye? Sí, no la quiero ver más en esta aula. No, broma. Gracias. Bromeo. Sí, quiero preguntar. Sí, sí. Hola, profe. Sí. Rápido y rápido que vamos a empezar con lo que me interesa hoy, que ya se nos va casi media hora. Aló, profe. Sí, aló, Violeta. Aló. Profe, una consulta. Yo me inscribí con el link que mandaron y después pude ingresar a Canvas. Me inscribí en Canvas y pude ver las lecciones. Y al día siguiente, cuando quise ingresar, ya no pude ingresar. Entonces, yo me descargué Busuu y sí le estoy viendo Busuu, pero no sé cómo puedo volver a ingresar a Canvas porque me pide que está incorrecta mi contraseña. Hice mil formas, pero sí. Es correcto. Y no sé cómo seguir el progreso de Canvas con Busuu. Eso me confundió un poquito. A ver, usted fue de las personas, seguramente, de lo que expliqué al principio. A ver. Perdón. Usted fue de las personas que o se inscribió dos veces, ese es su problema, o no se acuerda de la contraseña. Si se inscribió dos veces y yo por azar la borré, o sea, por azar no, intencionadamente yo borré a todas las personas que estaban más de una vez. Si usted se inscribió más de una vez y yo borré a lo mejor uno de los correos con que usted quiso entrar, ya no lo vas a entrar. Bueno, le toca inscribirse. Okay. Pero vuelva a hacerlo. Pero trate de hacerlo siempre con el mismo correo, por favor, y la misma contraseña. Exacto. Para que no le pase lo mismo. Ya, eso es lo que sé. Ok, pues lo voy a hacer. Ya. Si yo veo que hay uno de los dos, si veo dos violetas, y hay una que porque yo veo el tiempo que usted usa, y hay una que tiene mucho tiempo y una que tiene nada, voy a eliminar la que no tiene nada porque asumiré que usted no está usando ese perfil. Y a mí me crea un poco de problemas porque me genera muchas más personas que las que hay realmente. Para todo. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que pasó. Entonces me voy a volver a inscribir para poder ver Canvas y ver el aula virtual y poder ya hacer, tener progreso. Claro, en Busuu es una herramienta que lo que le va a servir es para llevar, digamos, la parte oral del curso, que es lo que vamos a ver hoy. Ahorita lo vamos a ver, okay. ¿No? Uh-huh. Vamos a llevar la parte oral del curso. Entonces, en esa parte oral del curso, los objetivos orales, incluso los que están en los exámenes de Canvas, yo los saco de lo que vamos viendo en Busuu, de las lecciones que le voy pidiendo que se estudien por semana. Esta semana fue de la 1 a la 4. Ustedes deben estudiarse eso. Lo otro que no está ahí, o que está cerrado porque es una versión gratuita, y nosotros somos unos pobres latinoamericanos, que no pagamos la versión premium, lo va a ver en Canvas, que yo lo hice para eso mismo, para que usted no tenga que pagar la versión premium. ¿Ya? Listo. Si usted la quiere pagar porque le parece bonito, tiene dinero, usted es snob, usted es hija del presidente, usted la puede pagar, no hay problema ninguno. ¿Ya? No es obligatorio ser pobre, ¿ya? Pero bueno, pensando en nosotros los humildes, está hecho este curso. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias, yo soy profe. Nueva, me acabo de meter hoy al grupo de Telegram. Es la primera vez que uso esta aplicación. Y estuve leyendo algunos mensajes que decían que me tenía que inscribir y en Facebook también dicen que me tengo que inscribir. Pero la verdad, no entiendo en dónde o en qué página, no sé si me pudieran a ver, escucho ¿qué es lo que le falta? ¿El grupo de Facebook? En Facebook me metí y me mandó una liga para Telegram y en Telegram decía que me tenía que meter al grupo de material de estudio y ya estoy en el material de estudio. Solo que veo que dicen que se tienen que inscribir y algo de Canvas, pero la verdad no sé vamos a eso, porque hay que organizar a esta muchacha. No, broma. A ver, ¿ya usted está en Canvas? No. Ya, entonces tiene que inscribirse en Canvas, ¿ya? Ah, ok. ¿Qué tiene que hacer? Ahí va a ver, en las publicaciones que han hecho los compañeros en Facebook, que hay dos enlaces para el aula virtual. Uno dice A1.1, que es este, y uno dice A1.2, que son los que van un poquito más avanzados, ¿ya? Sí. Usted le correspondería en la 1.1. Usted, disculpe, usted no tiene que descargar nada. Usted va directo al link y ahí le dice todo lo que tiene que hacer. Sí, exactamente, ¿ya? Bueno, chicos, creo que eso sería todo de lo del técnico. Vamos a la parte lingüística ahora, ¿ya? Ya para terminar con esta parte que creo que nos hemos extendido bastante. Ok, vamos a practicar, que es la idea de esto, ¿no? Ok. Donc,
Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que vous allez bien? Ça va? Ça va. Oui, ça va. Ça va. Comment ça va bien? Nous allons bien. Ça va bien. Ça va bien. Ya no me digan más. Ya sé que están bien, ya no me digan más. Sí, ok. Donc, on va faire un exercice. On va faire un exercice pour nous présenter. On va se présenter. On va parler. On va faire un mini dialogue. Et on va employer les mots que nous avons déjà étudiés. Et par exemple, comment allez-vous? Vous allez bien? Bonjour. Comment vous vous appelez? Comment tu t'appelles? Je m'appelle. Enchanté, tout ça. Ok? C'est ça? On va faire ça. On peut le faire un par un, personne par personne, ou on peut faire un dialogue si vous préférez. OK? Par contre, on fait des dialogues. Alors, donc, je vais créer maintenant, je vais créer, et il y a presque 50 personnes ici dans cette salle, 50 personnes, et je vais créer des salles ici sur Facebook, et vous allez créer un dialogue pour vous présenter, ¿ok? Lo que vamos a hacer es muy sencillo. De acuerdo a lo que vimos en estas cuatro lecciones ahorita, que les voy a mostrar rapidito para que ustedes recuerden. Déjenme compartirles toda mi pantalla. Verán, estamos aquí en la pantalla de Busuu, ¿sí? Ustedes se debieron haber estudiado esto, que es lo que vamos a practicar rapidito. Para practicar oral. Lección 1, bonjour, aprender a saludar y presentarte. Lección 2, me llamo Federico, que es un diálogo de personas presentándose, si lo vieron ya. Lección 3, hola, ¿cómo estás? Para preguntar cómo estás, cómo andas, todo eso. Y algunas expresiones útiles como gracias, por ejemplo, aquí está merci, s'il vous plaît, ¿ok? Todas esas expresiones que se supone que a estas alturas, por lo menos la mayoría de las personas, ya debieron haberse estudiado, ¿no es así? ¿Es fácil? ¿Ya todo el mundo se estudió hasta ahí? ¿Todo el mundo sabe hacer un diálogo o no? Bueno, vamos a ver si es verdad. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo voy a crear en este momento salas aleatorias y les voy a dar 5 minutos, solo 5 minutos, para que los que caigan, disculpen en las salas, hagan un diálogo y se presenten. Ustedes van a ver que les va a salir en su reunión, unirse a la sala tal. Usted da clic, unirse y lo va a mandar a la sala. Y cuando yo finalice las salas, les va a decir salir de la sala o unirse a la sala principal en 5 minutos. En esos 5 minutos, volvemos todos a la sala principal y todos vamos a ver nuestro diálogo, ¿ya? Esto va a ser totalmente al azar. Las salas las voy a crear al azar. Y todo el mundo se va a presentar, va a decir cómo está usted, cómo se llama, etc. Incluyan todo lo que ustedes quieran de lo que vimos la primera semana. Yo les pasé un documento también que está en Canvas, en la parte de ese material de estudio, que hay una ficha de presentación. Usted dice nombre, estado civil incluso, si quieren decir... Estado civil, marié, casado, célibataire, soltero, todo eso, ¿no? Veuve, viuda, veuf, viudo, todos esos estados, ¿no? Etcétera. Y entonces ahí usted hace un pequeño diálogo presentándose, diciendo lo que pueda, estado civil, si es casado, si es soltero, cómo usted se llama, eso es lo principal, y los saludos, y las despedidas. Quiero que digan, au revoir, enchanté, ¿ok? Todo eso. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿C'est clair? Entonces, en este momentico, justo ahorita. ¿C'est clair? Perfect. Voy a ver si puedo crear las alas. Porque no sé por qué no me sale aquí la herramienta de crear las alas. Muy raro, porque debería salirme aquí abajo. Bueno, no me sale la herramienta. No sé, Patty, si es que la configuración de... No, ahorita lo reparo, profesor. Sí. Ah, sí, por favor. ¿Listo? Ya, perfecto. Ahora sí. Ahora les voy a crear las salitas y ustedes van a hacer ese dialoguito, ¿ya? Rapidito, solamente vamos a tener unos 5 minutos. Son 47. Vamos a crear 23 salas. Automáticamente cada quien va a caer en su sala, ¿ya? Por favor. Y volvemos a la sesión principal. Listo. Cada quien a su salita, por favor.
Hola Rubio, hola Irene, ¿hicieron su ejercicio? Oh, profesor, no, sino que me he conectado por la laptop recién para poder utilizar el audio, pero creo que ya no tengo compañero. Con Rubí, que está aquí en esta misma sala, lo puedo hacer si quieres. Ah, ok. Hola Rubí. Hola. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, yo estaba conectada, sino que salí un ratito para entrar por la laptop para utilizar el audio, sí, para poder hablar. Yo recibí una llamada y tuve que desconectarme. Ok. Rubí, ¿qué tal hiciste? ¿Tienes las líneas para hacer el trabajo? ¿Los saludos? Disculpa, ¿cuál era el trabajo? Porque es un diálogo que tenemos que crear entre dos personas sobre tu nombre, cómo te llamas, cómo estás, dónde vives, cuántos años tienes. Y, ¿qué más dijo el profesor? Y tu estado civil. Y luego tú me tienes que preguntar a mí. O sea, yo te pregunto a ti y tú me preguntas a mí. Ya, no hay ningún problema. Yo te puedo contestar. Ya, ok. So, bonjour, Rubí. Salud, ¿cómo se va? Oh. ¿Cómo te tapas? Oh, je m'appelle Cynthia. ¿Y tú? Je m'appelle Rubí. Oh, tú, Abit.
Ya vi a Perú. Oh. Moi aussi, j'habite au Pérou. Je suis péruvienne aussi. Oh, c'est bien. D'où viens-tu? Oui, très bien. Et toi? No, d'où es-tu? Je suis de Tacna. Je suis au Lima. Lima se trouve au Pérou. Lima. So je suis au Lima. Ok. Ok, d'accord. Est-ce que c'est tu mari? Oh non, I'm célibataire. Et toi? Célibataire aussi. Oh, tu as... aussi. Oh, tu as... ok. Tu as copain? Oh, no, eso sí no te entendí. Esa tienes enamorado. ¿Tú has No. No. ¿Tú? Oui, j'ai un copain qui il est de Belgique. Oh, that's nice. Okay, iba a preguntar de la familia, tengo un ratito. ¿Vuestra familia? ¿Your mom? J'habite avec mon père et mon père. Oh, ok. Et toi? Oh, j'habite mon père. Elle s'appelle Marta. J'habite mon père. Il s'appelle Alfonso. Et mon soeur, elle s'appelle Patty. Mon père s'appelle Arturo et mon frère s'appelle Diego. Tu as des enfants? Vous répétez la question? Tu as des enfants? Non, non enfants. Et toi? Non, je n'ai pas des enfants. Quel est ton professeur? Ella. Ajá. Oh. Hola. Hola. Hola, Patti. Bonjour. Bonjour. ¿Cómo te le vas? Oh, ça va bien. ¿Y tú? ¿Y tú, Patti? Bien. Bonjour. Bien, merci. ¿Quién más está conmigo? Ya todos. Ya estamos todos. Estamos aquí practicando. Yo estoy con Rubí. Oh. Sí. Okay. Ay, yo ya estoy en todas partes, creo. ¿Cuántos somos? ¿Nos cambiaron de grupo? Ya estamos en la sala principal. Estamos en la sala principal ya. Okay. Por eso nos estamos escuchando todos. La gente, me imagino que debe haber pensado, estábamos haciendo un dúo y de repente es una orgía. No, señores. Estamos en la sala principal. Estamos en la sala principal. No es extraño. Estamos donde tenemos que estar.
A ver, ah, okay. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Rápido, porque necesitamos que practiquemos todo. Bonjour. Patricia, tú y tu pareja. Bonjour. Bonjour. Perdón, Bonjour, ¿cómo tu tapé? ¿Cómo se apel tú? ¿Te respondes? Tu nombre. Je m'appelle Amalie García. ¿Y tú? Merci, enchanté. Enchanté. ¿Who habit you? Yo habit Bolivia. Es que, profe, dicen que no han visto más. Ah, pero igual, no se vaya más allá del contenido que dimos, ¿no? Ya no, por ejemplo, si yo les preguntara su estado civil, creo que hasta ahí no han visto ellos. Pero bueno, eso sí lo puse. El mismo Pati, entonces. En la semana. Mismo. Claro. Ok. Sí, pregúntame a mí y yo te contesto. Sí. Bonjour. Bonjour, Pati. ¿Cómo se va? Très bien, Tucel. Merci. ¿Y tú? Très bien. Yo pensé que me ibas a preguntar mi nombre para yo decir todo. Oh, perdón. Okay. ¿O puedo dar mi presentación, por ejemplo? No. Vamos a pasar a otras personas para ir rápido. Recuerden, señores, la lengua, les comentaba, la lengua no es mecánica, la lengua es una estructura viva, no se mecanice mucho. Es un diálogo normal. ¿Cómo te llamas? Bien, yo fulano y tal. Yo soy esto, tú eres esto, sí. Adiós. No se complique mucho, no se complique mucho, salvo lo que hemos hecho esta semana. Paso a paso vamos, ¿ok? Esta es la primera semana. No se vuelvan locos. Ana Carolina. Profesor, yo voy con Calismar. Dale. Entonces, bonjour, Calismar. Je m'appelle Ana Carolina. ¿Y tú? Bonjour, Ana Carolina. Enchanté. Je suis Calismar García. Je habité a Cali. ¿Y tú? Je habité Lima. Ahorita Lima. ¿Cómo está Lebu? Trevia. ¿Y tú? Ça va bien. Je suis célibataire. Je suis célibataire. Okay? Je suis célibataire. ¿Tú? ¿Cómo se dice también? ¿Tú? ¿Tú aussi? ¿Tú aussi? Oui. Je t'aime le français. Estudiate virtual class amig francés. Je suis en train de aprender le francés. Ok, vamos a dejarlo ahí, paren ahí, porque se va muy largo. Merci. Recuerde, je suis, j'habite a Lima, j'habite a Cali. Ahí el compañero Milton ya estaba bailando ahí la salsa caleña. Ahí estaba ahí. Eso es bachata lo que está bailando ahí. Ay, no. Entonces, je suis célibataire, j'apprends, ok. No le pongan acento a los verbos, j'habite, ok. Je m'appelle. Ah, pero muy, muy bien, englobaron bastante contenido. No tan largo, señores. Como dice la gente, menos es más. Vamos a hacerlo conciso para que la gente pueda participar. ¿Alguna otra persona? Wendy. Verónica. Bonjour. Me tocó con Malena. ¿Malena? ¿Estás? ¿Está Malena? Amigo. Ya. Sandra, Milena, bonjour. Milena, ¿no? Milena. Bonjour. ¿Cómo tu papel? Je suis Véronique. Je m'appelle Véronique. ¿Y tú? Je m'appelle Milena. Enchanté, Véronique. Enchanté, Milena. Milena,
Et vous, Marie, mariée? Non. Non, je ne suis pas mariée. Mariée. Tu es célibataire? Je suis célibataire. Oui. Et Milena, et où habites-tu? J'habite à Équateur. En Équateur. Ok. Et vous? J'habite à Pérou. Je suis péruvienne. Au revoir, Malena. Au revoir. Ok, parfait, parfait. Milena, siempre cambia el nombre, Malena, ¿no? Oye, cada vez que una muchachita esta dice que es celibataire, ahí está Freddy Nogales, miren en la cara a Freddy Nogales que está aquí en la cama. Ese hombre se está afilando ahí. Una duda. No, bromeo, Freddy. A ver, Freddy, ¿con quién hiciste el diálogo? Con Vanessa. Vamos, rápido. Bonjour, Vanessa. Bonjour. ¿Cómo se va? Ça va bien, merci. Ah. Et toi? Je suis très bien, merci. Je suis professeur, et vous? También, no sé cómo se dice. Moi aussi. Okay. J'ai habité Chili, et vous? Je suis Argentina. Perfecto. Au revoir. ¿Cómo se dice Argentina? Argentina. Très bien. Muy bien, vamos a mantenerlo. Enchanté. Enchanté, très bien, muy bien. Au revoir, Vanessa. Otra persona, Mariana, vamos. Mariana Valencia. ¿Detrás? Mariana, vamos. Mariana Valencia. Oui. Bonjour, Mariana. ¿Cómo ça va? Bonjour, ça va bien, et vous? Bien. ¿Cuál es tu nationalidad? Je suis colombienne. Et vous? Je suis peruviana. ¿Dónde habites tú? Je suis habite à Colombia. Et vous? J'habite à Toulouse, en France, depuis de 5 de mars de 2020. J'apprends français aussi. Sí. ¿Qu'est-ce que tu étudias? J'étudie la langue. La langue moderne, creo que se dice así. De langue moderne, n'est-ce pas? La langue moderne. Oh, oui. D'accord. De langue moderne. D'accord. Et vous? Mariana, j'apprends français. Ok, ça y est, c'est tout. Ça suffit. Algunas cositas. Je suis colombienne. No hemos dado eso, por eso le dije que no se metan tanto en eso todavía. Vamos en las próximas semanas, vamos a dar las nacionalidades. Je suis colombienne, peruvienne. ¿Dónde? Se dice où, es dónde. Où habites-tu? Où est-ce que tu habites? Okay. ¿Où habitez-vous? ¿Dónde? Cositas así, detalles, pero bueno, de manera general, bien. Pero no se vayan más allá del contenido. Simplemente presentación, saludos, ¿cómo está? Enchanté, au revoir. Que también puede ser las despedidas. A bientôt, a la prochaine, ¿ok? Eso necesito que utilicen, ¿ok? Hasta ahí está bien. ¿Alguien más? Rapidito. Wendy. Ok, Wendy. Caterina, creo que se llama. Caterina. Aquí estoy. Carisma. Carisma. Ustedes le cambian el nombre a todo el mundo. Bueno. Bonsoir, Carisma, ¿cómo se va? Bonsoir, ça va bien. ¿Et toi? Ça va bien. Merci. Ça va bien aussi, merci. Où habites-tu? J'habite à Mérida. Je viens de Mexico. Mexique. Je suis mexicain aussi.
Quel âge a-t-il? J'ai 20 ans. Et toi? J'ai 42 ans. Ok. Creo que ahí lo pueden cortar. Ok. Quel âge as-tu? O tu as quel âge? Una cosa que debieron haber dicho para que usen Comanche y Chapel, ya se, o sea, asumieron que se conocían, pero recuerden que este diálogo es para presentarse, ¿ok? Chichapel coma, Comanche y Chapel, o vous vous appelez coma. Recuerden que la diferencia entre el tú y el vous es que el vous es como usted y tú es para tutear, ¿ya? Ok. Dos personas más. Ahí vi que hay gente que quiere participar. Nosotros, Angie y Violeta. Vamos, Violeta, adelante. Angie, vamos. Angie. Angie desertó. Y se marchó. No, acá Angie. Estoy, estaba hablando y el micrófono estaba apagado. Bonjour, Violeta. ¿Cómo se va? Bonjour, Angie. Je suis très bien, merci. ¿Et toi? Très bien, merci. Enchanté. Enchanté, Angie. ¿Dónde habites tú? Yo habité Perú. Écoutez, Yo habité Lima, Perú. ¿Edu? Yo habité La Paz, Bolivia. Ah, merci. Ok. Por eso les digo. Aviento, Angie. Gua. ¿Cómo es? Gua. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Repiten ahí. Au revoir. Con R al final. Au revoir. Au revoir. Au revoir. No, no, digo. Solamente repito. Au revoir. Ok. No, que la gente diciendo adiós. Igual, les decía, con el tema de las preposiciones de los países. J'habite en Bolivie. J'habite au Perú. Pero eso es un tema específico que lo vamos a ver en algunas lecciones más adelante. Por eso les decía que no se compliquen tanto la existencia. Sean, vamos al contenido de la semana. ¿Alguien más? Johnny. Milton, Johnny. Jorge. Saludos, bonjour. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Johnny, ¿cómo se va? ¿También, mucho? Très bien. Je m'appelle Milton, et vous? Je m'appelle Johnny Gavoncella. Je suis habité d'Ecuador, et vous? Je habite Bogotá, Colombia. Colombia. Colombie. Colombie. Colombie, Ecuador. Salut, okay. Salut Johnny. Je suis célibataire et tout. Hello. Au revoir. Dice Johnny que au revoir. Au revoir. Casi no le escucho. No. Sí, se escucha, es que se escucha bajito, Johnny. Se escucha bajito todo, pero sí lo dijo. Ok, Milton, asumo que no lo escuchabas, pero se le dijiste salud. Y él te dijo que yo soy celibataire. El otro lo está votando prácticamente, el otro le dice yo soy soltero. Bueno, no sé. Bueno. Dame tu número. Ok, seguimos. Hay que divertirse un poco. Ok, otras dos personas, pero muy bien el diálogo, acá. Bastante bien. Sí, ya. Ruby. Ruby. Estaba con Cintia. Ya, voy a Ruby. Acá, ¿tú eres Ruby o Ruby? ¿Tú eres Ruby o Ruby? Ruby. Ah, porque no tiene tilde. La de los 15, la de los 15. No tiene tilde. Pues no tiene tilde de Ruby, de Ruby. Ok. Aquí me llaman Ruby. Okay. La de los 15, ¿no? La de los 15 años. Eso, ¿no? Ajá. Sí. Vale. Bonjour, Cynthia. Bonjour, Ruby. ¿Ça va bien? Ça va bien. ¿Et toi? Super. Merci.
¿Quel est ton prénom? Non. Pardon. Quel est ton nom? Oh, je m'appelle Cynthia. Ton nom? Mon nom est Núñez. Ah. ¿Quel est ton nom? Oh, mon nom est Bautista. Ah. Où habites-tu? J'habite à Pérou. Et toi? Oh, j'habite Pérou aussi. Je suis péruvienne. Enchanté, Cynthia. Enchanté, Ruby. Au revoir. Muy bien, très bien. J'habite. Je vis en présent, j'habite au Pérou, j'habite en Équateur. J'habite au Pérou. Ok, muy bien. Okay. Otra cosa que dijeron, muy importante, que tocaron, nom, no es nombre, nom es apellido, y prénom es nombre, ¿ok? Okay. Prénom, nombre, nom, apellido. ¿Algunas personas para terminar ya? Aquí, ¿dos o tres personas? Jorge Olortegui. Sí, profesor, con Adriana. Allez-y. Bonjour. Bonjour, Jorge. Bonjour. Bonjour. ¿Ça va? Bonjour, Jorge. ¿Ça va? Oh, très bien, très bien. Très bien, Adriana. Bueno, creo que me presento mejor, ¿no? A ver. Je m'appelle Jorge Ebois. Je m'appelle Ariadna Orihuela. ¿Ça va bien? No, très bien. Et toi? Bien, merci. Ça va bien. Algo más. A viento. De aburrido. Oh, wow. El hombre quería saber algo más, pero aviento. Adiós, chao, no quiero saber nada. Sí. Está bien. Eso pasa. Primera clase, profe. Ya lo mandaron a la friendzone desde la primera clase. No se puede hacer. Una broma. A ver, ¿alguien más que quiera participar? Isabel. Isabel. Estoy con Ale. Ale, vamos, Ale. Comiencen. Ale, sí. No, Ale, me refería a que vaya, que comiencen, ¿no? Ale. Estoy sí, con no, Ale. Es que estoy con Ale. Sí, ¿dónde está Ale? Ale. Ale Luz. Ah, ok. Ale vamos. Luz. Sí. Ah. Bonjour. Je m'appelle Isabel. ¿Y tú? Je m'appelle Ale Luz. Enchanté. Enchanté. ¿Cómo se va? Très bien. Merci. Je va très bien. Je va très bien. ¿Qué es que se pasa? ¿Qué pasó? ¿Se les apagó la...? Ok, miren. Está bien. Je vais, ok. Je vais très bien. Je vais, ok. No, je va. Je vais. Hasta ahí está bien. Ok. Está bien. Primera semana. Okay. Recuerden que esto va a ir subiendo en complejidad cada semana. ¿Alguien más? Veo aquí a Mali, Ceci. Sí, a nosotros. Ale Luz tiene nombre de artista pop de Colombia, eso, Ale Luz. Eso me suena a Fanny Lu, una cosa esa. Pero bueno, sí, más o menos. Ok, ¿quién más? A ver. Yo iba con Madeline y Diana. Steffi, Madeline y Diana, las tres. No. Ah, dos. Ya. Vamos. Ay, es que no sé si está aquí, que no la veo. No importa. Ay, algo. Empieza, Stephanie. Inicia. Ponga permití, como butapel. Bonjour, je m'appelle. Je m'appelle Diana, et toi? Je m'appelle Stephanie. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et toi?
Bien, merci. Enchanté. ¿Où habites-tu? Yo habité en Bucaramanga, Colombia. ¿Y tú? Yo habité en Ecuador. Enchanté. Ok, enchanté. Ok, recuerden lo mismo que digo, ya habit, ¿ok? Si van a decir, va a preguntar dónde viven, ¿où habites-tu? Si van a preguntarlo con el vous, que es donde usted vive, que es más respetuoso, sería ¿où habitez-vous? ¿Ok? ¿O es que ¿où habitez? Porque la conjugación es así, pero eso también lo vamos a ver la próxima semana. La conjugación de los verbos en presente. ¿Où habitez-vous? ¿O ¿où habites-tu? ¿Ok? Es la diferencia. ¿Habites-tu? ¿Tú habites? ¿Vous habitez? Es la diferencia de conjugación. Pero bueno, eso lo vemos la próxima semana. Por lo demás, bastante bien. Ecuador, Colombia, ¿ok? Colombia. ¿Cuántos ecuatorianos hay aquí? En este... Yo vivo en Ecuador también. Acá, Colombia, Ecuador. Muy bien. ¿Alguien más que quiera practicar? Moi, profesor. ¿Quién dijo moi? Esperanza. Moi, no, sí. A ver, Paola. Ok. Gracias, okay. Bonjour. Bonjour. ¿Cómo vos appelle? Je m'appelle Paola. ¿Y tú? Je m'appelle Esperanza. Enchanté. Enchanté. ¿Où es que tú habites, Paola? Je habite Milán, France. Oh, super. ¿Y tú? Je habite Cali. A Cali, Colombia. Oui, oui. ¿Tu es marié o célibataire? Oui, je suis marié. ¿Y tú? Je suis concubine. Ah. Avec ma copine. Ah, oui. ¿Es que tu as fils o a fille? Je ne sais pas. Non. Non? Pas garçon, ni fille. Okay. Tu es très jeune, je pense. Ah, merci. Et vous aussi. Merci. Enchanté. Bon, enchanté. Au revoir. À la prochaine. A la prochaine. Ok. Muy bien. Muy buena vibra esa gente. Muy contenta. Me gustó eso de Jessie concubina. Eso me parece. Oh, oui. Yo me imagino. Ahí me dicen eso. Me imagino el sultán de Brunei con el harén de gente. Esa es la concubina número. Esa es la concubina número 25. Dije que eso se dice en francés, puede decir je suis paxé, ¿ok? Je suis paxé, que es cuando oui, me pa paxé. Bueno, sí. Es como paxé, oui. ¿No? Que, oui, paxé. Como con un libre que no está casado. Eso es concubino, eso me parece que está hablando el cura de Jorobá Notre Dame, una gente de esa, o el sultán de. Pero muy bien, muy bien. Otra cosa que tienes que tener en cuenta en los diálogos es importante mantener el registro. Si alguien le dice tú, manténgalo en tú. Si alguien le dice vous, manténgalo en vous. Yo sé que al principio, no se preocupen, okay. Al principio eso tiende a confundir bastante. Eso lo van a aprender a usar con el tiempo. De manera general, no está mal, pero sí mantengan el registro, si es vous, vous. Esto no es las canciones esas de Nicky Jam que dice tú y usted, ¿no? Entonces, no. Ajá. Cuando usted está hablando en una conversación, sí. Tiene que decir o usted todo o tú todo, ¿ya? Esa es la idea. Pero bueno, eso se va a aprender con el paso del tiempo. ¿Alguien más? Y ahora sí, una última persona, porque estamos un poquito pasados, a menos que quieran seguir practicando. ¿Mi? ¿Mua? ¿Yo? Ah, Abigail. ¿Acá? A ver, Jacobo. ¿Oui? Vale. Ok. Bonjour. Bonjour. Ça va? Jacobo, s'il vous plaît, allumez le micro. Le micro est éteint. Voilà. ¿Qué dijo? Ça va? ça va? comment vous appelez? Je m'appelle Jacob. Enchanté. Je m'appelle
Abigail. ¿O habita tú? ¿O habita tú? Yo habito Panamá. Ok. A la próxima. Porque a la próxima. Yo creo que a Jacobo el piano se le está haciendo interferencia. Pero ese piano no lo deja, el piano ese no lo dejan oír bien. No, está bien, está bien. Ok, Abigail, comment vous appelez? Comment vous vous appelez? Dos vous. De, okay. Ahora no van a entender por qué esos dos vous, pero son dos, después se van a dar cuenta. O comment vous appelez vous? No les voy a explicar porque eso es pronombre reflexivo, pero eso es un poquito más adelante. ¿Alguna otra persona? Pero bien, en manera general. ¿Alguna otra persona? ¿Profe? Hablen ahora o callen para siempre, como dicen en las jodas y eso. ¿Profe? Yo. Susilu y... Sí, con Susel. Sí. Susel y Susilu. Bonjour. Bonjour. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Très bien. Très bien, merci. Très bien, merci. ¿Cómo? ¿Cómo en tu papel? ¿Cómo en tu papel? ¿Cómo en tu papel? Yo m'appelle Susana. Je suis, je habite México. ¿Et toi? J'habite au Guatemala. Excellent. Je suis Marie. ¿Et toi? Je suis séparée. Enchanté. Oh, yeah. Au revoir. Muy bien. Merci. Sí, está bien. Al principio me dio la impresión de que no se ponían de acuerdo y una repetida lo que decía la otra. Bonjour. ¿Quién era el eco de quién ahí? A ver. ¿Alguien más? No. ¿Alguien más? Bueno. Entonces, chicos, estén pendientes. Estas clases, siempre que las tengamos, van a ser para práctica de producción oral o comprensión oral. Ustedes todavía están empezando en la primera semana, por eso es que no les puse mucha comprensión oral. Pero bueno, a medida que avancemos, ya les voy a poner ejercicios. ¿Okay? Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido, practicado, etc. Si es posible, creo que sí. Para el sábado que viene, sí podemos reunirnos también. ¿Ya? Ok, a la próxima. Bien, tú. Bientôt. Au revoir.